Muy pero muy buenas noches a todos, nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí señores, el canal que está dedicado al cine del terror, suspenso, el gore y todo lo que se puedan llegar a imaginar. Obviamente siempre vamos a estar hablando de todo tipo de películas, series, videojuegos, bandas sonoras, absolutamente de todo. Y hoy justamente en este programa de hoy nos toca hablar de una serie. Sí señores, como pueden ver acá que tengo mi wallpaper en la computadora, que más o menos por ahí no se ve tanto, que se llama Hammer House of Horror. Sí señores, el teatro del horror. Como pueden ver, acá ya lo voy a empezar a poner portadas de todo, porque hay mucho que hablar de esta serie de televisión que hizo muy pero muy conocida en este mundo de lo que es el cine, digamos, de suspenso. Son, digamos, capítulos, ¿no?, de ciencia ficción, thriller, absolutamente de todo. Obviamente acá les pongo ya una de las imágenes para una de las portadas, digamos, ¿no?, lo que fue esta serie para televisión con grandes actores. Sí señores, vamos a comenzar más que nada algunos personajes. Por ejemplo, a ver, les voy a nombrar tres porque son un montón de personajes que han trabajado en esta serie, obviamente, pues son capítulos, obviamente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Peter Cushing, que es uno de los, digamos, actores también de esta película, digamos, de esta serie, de varios capítulos, digamos, ¿no? Obviamente, que ha trabajado también en un montón de películas, como ya les voy a poner imágenes, del cine de terror, suspenso. Así que imagínense, un gran actor, obviamente lo van a recordar también con la Guerra de las Galaxias, obviamente, pero más allá, sacando de eso, hizo un montón de películas y trabajó con muy grandes actores, también a veces en conjunto, a veces por separado, otros, obviamente siempre combatiendo también a Drácula, obviamente, no nos podía faltar tampoco el papel muy conocido de Drácula, como Christopher Lee, como lo que vemos acá, que también hizo un montón de papeles de Drácula, entre otras películas más también. Un actorazo, y obviamente acuérdense que también trajo El Señor de los Anillos, Saruman. Por si no se acuerdan, él fue Saruman. Así que bueno. Y también tenemos a Denon Elliot, también, como lo pueden ver acá, también otro actor que lo van a recordar seguro por Indiana Jones, obviamente, el amigo del padre de Indiana Jones, ¿no? Así que, pero bueno, les nombro estos tres más que nada para que tengan una idea de lo que fue, digamos, lo que es esta serie, ¿no? Porque también estos actores más, pero es un quilombo bárbaro, la verdad que, y los directores también. Así que bueno, como les puedo decir, Hammer House of Horror fue una serie que se editó en 1980, sí señores, 1980. Acá ya les voy poniendo una de las imágenes, ¿no? Fue una serie de televisión, pero muy buena, obviamente. Que después también hicieron otras adaptaciones más en otros años, y también se hicieron videos de collection, sí señores. Porque también, como pueden ver, en Hammer House of Horror hay algunos que dicen, por ejemplo, que les pongo una parte, dice Hammer House Collection, y es una película, ¿me entienden? Capaz es una película de terror, no sé, Frankenstein contra la momia, supongamos, ¿no? Pero arriba dice Hammer House Collection, ¿me entienden? O sea, como que todo está relacionado, es como Warner Bros., digamos, una cosa así, digamos, ¿no? Como que Warner Bros. Pictures, ¿entienden? O sea, y es como una marca que ellos le pusieron. Pero no todas las películas, pero más o menos la mayoría hay un par de, ¿viste?, son como de colección, así, imagínense. Pero bueno, después tenemos otra que se llama Hammer House of Mystery and Suspense, que es de 1984. Sí, señores, 4 años después volvieron a sacar otra serie más. Ahora no me acuerdo bien los capítulos, pero bueno, igual yo los tengo ahí anotados para dejárselos, obviamente, de cada temporada, ¿no? Todos los capítulos. Ahora no me acuerdo bien cuántos son de cada uno, pero los tengo así o así anotados para dejárselos. Esa serie también salió en 1984. Y también salió una que se llama The World of Hammer, que es de 1994. Sí, señores, así como un poco más avanzado. Pero es como el mundo de Hammer, digamos. Es como que todo. Hay un montón de películas de terror que tienen como historieta, como historias. Ya hemos hablado una de, también de Vincent Price, también hace mucho tiempo, en el canal, que hemos hablado, digamos, que son como tres historias. Trabajó Vincent Price en las tres, obviamente, y son tres historias. Bueno, cosas así. Pero no hay desperdicio, ¿me entienden a lo que voy? Es una. ¿Cómo les puedo decir? Te lo mirás y querés ir viendo otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, hay un montón de capítulos que están muy buenos, son intrigantes. A mí me encanta ese tipo de series. Aparte, están filmados en la época de antes, obviamente. No digo que la de ahora está mal, pero
Son muy, pero no sé cómo explicárselo. Escenografía más que nada. Tiene escenografías muy, muy buenas, muy bien editadas, muy bien hechas a pulmón y todo. La verdad que es excelente. Hasta también ha salido, como pueden ver acá, que también les voy dejando ya imágenes, obviamente. Ha salido también en, digamos, en revistas de así, de historietas, o revistas también de películas de terror, ¿no? Muy famosas, Horror House o Hammer, o Hammer House, un montón de títulos, digamos, ¿no? Absolutamente todo. Obviamente con sus portadas tienen los personajes, como ya les expliqué, a Peter Cushing, a Christopher Lee y otros más actores, obviamente, ¿no? Y también escenas como de películas de terror, como de la momia, de Drácula, pero absolutamente de todo. Así que bueno, hoy es un video bastante, digamos, no es tan largo, es medio cortito, pero quería, digamos, darles esta, digamos, hacer este video con esta serie. Es como Cuento de la Cripta, o sea, ¿se acuerdan? Cuento de la Cripta es genial, o sea, es como Creepshow también, que eran historias de terror, ¿no? Me hizo mucho recordar eso, lo que es Creepshow y Cuento de la Cripta. Pero bueno, esta es una serie obviamente mucho más vieja, obviamente, más vieja no en realidad. A ver, lo que le quiero decir es que tiene actores, ¿no? Que son de la época, ¿no? Que han hecho muchos clásicos de terror, a eso me refiero, es lo que yo les quiero decir. Ha hecho muchas películas digamos, de terror muy, pero muy clásicas, ¿no? Que valen la pena verlas. Es muy jodido, digamos, ¿no? Ver una película, no sé, de Peter Cushing que sea mala. O una de Christopher Lee que sea mala. ¿Me entienden lo que voy? O sea, es muy raro. Hay actores que las miras y no es desperdicio. O sea, son muy buenas. ¿Me entienden lo que voy? O sea, es una cosa de locos. Son muy buenas. Entonces, es como Vincent Price también. O sea, no tiene desperdicio. Entonces, por eso mismo yo les voy a dejar acá el link para que puedan disfrutar de todos los capítulos, obviamente, en orden, ¿no? Y les voy a poner toda la información, digamos, en el video. Para que puedan ver, digamos, no sé, digamos, la del 80, la serie del 80, todos los capítulos, 84, todos los capítulos y así, para que lo puedan disfrutar a su manera, a su gusto. Y ya saben, para entrenarse un poquitito con historias de terror, suspenso y de todo un poco. Así que bueno, hoy es un video bastante entre todos, cortito, pero interesante y con una buena, mucha data. Obviamente no nombro a los directores, porque fueron varios directores de cada serie, es un quilombo bárbaro, así que. Directamente ya, igual les voy a dejar anotar los directores, todo. Así que, pero bueno, les voy a dejar los links. Así que suscríbanse en la página. Obviamente, no dejen de seguirla. O sea, al contrario, síganla porque es muy interesante esta página. Aparte tiene mucha data y mucha información. También denle la campanita, denle like. También fíjense también en el Facebook. También yo a veces subo muchas portadas, fotos inéditas. Subo absolutamente de todo para que puedan. Digamos, descargar también, y si alguno quiere algunas portadas que le falta VHS, esas cosas, me encantaría también que lo puedan disfrutar. Así que, antes que nada, hablando de VHS, acá les muestro una, como pueden ver, es una de las portadas, ¿no? Acá tiene unas tres portaditas de VHS, antes que me olvide, obviamente. Son las tres portaditas que encontré, más que nada, ¿no? Para que lo puedan ver. Pero hay un montón de portadas, obviamente se edita todo más que nada en DVD y en Blu-ray, pero bueno, son de VHS. Que quería compartir con ustedes para que lo puedan llegar a ver. Así que bueno, gente, nos estamos despidiendo y nos vemos en el próximo canal de Gritos de Ultratumba. Así que bueno, vamos con muchas películas, juegos, música, absolutamente de todo. Así que, y la mejor información, obviamente, siempre. Así que bueno, nos estamos viendo, gente. Muy, pero muy, muy buenas noches a todos. Tear your soul apart. Someone there? I can hear you. Who is that? Who's in there? Technically speaking, he's not really a murderer.
You never killed anyone. Dr. Gordon, your aim in this game is to kill Adam. If you do not, then Diane will die. He finds ways for his victims to kill themselves. I'm sick of people who don't appreciate their blessings. I've given you a life purpose. Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his own sick games. He doesn't want us to cut through our chains. He wants us to cut through our feet. Most people are so ungrateful to be alive. Not anymore. You are a drug addict. Do you think that is why he picked you? He helped me. Don't believe Adam's lies.